Amigos y amigas de YouTube, ¿qué tal estáis? Aquí un día más, como siempre, vuestro amigo Brad Pito comentando. Y bueno, chicos, pues aquí os traigo nuevo capítulo de Vicoma Legend, ¿vale? Vamos a jugar la Euro, ¿vale? Frente en el primer partido a Serbia. Qué emocionante, empieza la Eurocopa, Serbia, Islandia. Y bueno, tengo que estar completamente concentrado, ¿vale? Vamos a ver en el Hofstad Stadium, estadio que este año es nuevo en PES. A ver. Vamos, dale. ¡Madre mía la que me has sacado! ¡Increíble! No puedo, no. Sí, uf, mi compañero número 2. Madre mía, cómo se puso, parece un armario, ¿eh? ¡Atrás! ¡Estoy llegando atrás! ¡Vamos! ¡Ay, no! ¡Oh! ¡Por favor, cómo me tiré! ¡Oh! ¡Cómo no impacté ahí! ¡Cómo no impacté con mi cabezota! ¡Qué bien, qué bien! ¡Otra! ¡Qué buena, tío! ¡Qué buena, joder! No, ¿dónde? ¡Ay, no me la pases, tío! ¡Me tengo que correr, tío! Ya, por favor, no, no hagas que me canse. La juego con el tiro de calidad. Juego contigo, otra vez. ¡Madre mía! ¡No! ¡No! Oye, la verdad es que aguanto mejor ya en los partidos. O sea, mi resistencia ya no se desploma, ¿vale? Así a lo bestia. Sino que mi estado físico, mi resistencia, o sea, ha mejorado mucho, tío. Ha mejorado mucho, ¿eh? Antes a estas alturas ya estaba. A lo mejor es que me estoy reservando ahí un poquillo, evitando carreras innecesarias, pero... Pero no, de verdad, o sea, estoy mejorando mucho en resistencia. Y eso está muy bien. Minuto 70 y aún me queda. Aún tengo la barra verde. ¡No! ¡Oh! ¡Qué bien evitado! ¡Atención! ¡No! ¡La segunda no puedo! ¡La segunda me ha matado ahí! Cuidado. ¡Ojo! Se va afuera. ¡No! ¿Pero qué le pasa al chaval ese? ¿Pero por qué la toca, tío? Dale. ¿Qué? Ah, tío. ¡No me jodas! ¡No! ¡Qué buena mano! ¡Ay, Dios mío! El portero Haye ese la ha salvado. Empate en el primer partido, la verdad es que... Un partido emocionante pero sin goles, chicos. No he podido. Así que estamos obligados ahora casi a ganar a Inglaterra. O sea que la cosa se ha complicado bastante. Vamos a ver contra Grecia y contra Inglaterra, chicos. 93 de media, 5.8. Bueno, 5.8. Tengo la valoración tan baja porque je, los partidos amistosos no los juego, ¿vale? Por eso tengo la valoración tan baja. Adiós. Buenísima. Me voy. ¡Vamos! ¡Ahora sí! Por fin, joder, por fin aparece Bradison. Para dar el primero, chicos. El primero a Islandia. Oh, vamos a ver. Salta. Pero, tío. No. 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 Vale. La pido. ¡Fuera! La verdad es que el árbitro se ha contenido mucho, ¿eh? Aunque parece que ya... El rebote podía haber entrado ya, ¿no, hombre? Ya que estaba... Pero, compañero, pero oye, chaval, ¿qué coño estás haciendo? ¡Qué buena! ¡Joder! ¡Te la pongo! ¡Joder! Me la llevo, madre mía, como me la he llevado, ¿eh? ¡Uy, qué bien me voy! Atención, qué bien me voy. ¿Puedo contigo? ¡Oh! ¡Qué bueno era el pase ese, eh! Vale, me voy arriba. Qué bien evitado la entrada. Atención, chicos, me la voy a jugar de fuera. ¡Me la juego de fuera! ¡Madre mía, qué disparo!
Es que así. Es que si me mata. ¡Levántate! ¡Ahora no, Alex! ¡Levántate, capullo! Bueno, ha marcado. Soy feliz, soy feliz. Vamos, vamos. Salgo de aquí. Pase. Te metí un pase perfecto. ¡Fua! ¡Qué malo ha sacado el portero griego! ¡Qué malo ha sacado! Vamos, victoria importantísima, chicos. 2-1, 3 puntos, tenemos 4, ¿vale? Primer partido empatamos, 0-0. Vamos a la tercera jornada, tío. Tengo ganas de jugar, tengo muchísimas ganas de jugar. Inglaterra 0-4. Le ha metido Serbia 0-4 a Inglaterra. Madre mía, esto se acaba el mundo, ¿eh? Adiós, hasta luego. Bueno, 0-4, chicos. O sea que Inglaterra se la juega contra Islandia. Partido a vida o muerte, chicos. Ahí está, 3-4-4. ¿Un empate a mí me valdría? Sí me valdría el empate. Atención, chicos, porque si empato, 5 puntos tendría, ¿vale? Y aunque gane Grecia, ya no me alcanza, ¿vale? Partido clave, chicos, partido clave, un empate o una victoria tenemos que conseguir este partido para, en este caso, clasificarnos para la siguiente ronda. Y le han preguntado a los jugadores ingleses, ¿conocéis a un tal Bradison que está jugando en el Marsella y está haciéndolo muy bien y ha ganado la liga francesa? Y ¿quién es Bradison? ¿Quién es Bradison? ¿Cuál Bradison? Decían los ingleses, no conocen a Bradison, pero hoy lo van a conocer. La recuperación que hemos hecho ahí ha sido memorable. Abrimos la banda. Mira aquí te pido, atrás, atrás, estoy atrás. Por favor, no te precipites, compañero. Ahí estamos. A ver, ojo. Otra vez. ¡Qué buena! ¡Ahí estamos! El mejor jugador de la liga francesa que está destrozando a Inglaterra. La rima. ¿No es fuera de juego? Hostia, ¿he arrancado bien? ¿En serio he arrancado bien, chicos? Alabado sea Bradison. Inicié la carrera en el momento justo para ser. Ahí está. Mira cómo ya empieza a correr Bradison. Y cómo evita el fuera de juego. Los tres centrales se quedan ahí clavados. Los tres defensas de Inglaterra. Y Bradison con su velocidad. Pues ha sido imparable, chicos. Aquí. ¿Dónde vas, tío? No pasa nada, yo te perdono. Se las está apañando muy bien. Madre mía, qué estirada de Bulldog. ¿Cómo lo ha hecho? Ojo, está que se sale Bradison en este partido, chicos. Atención. Cuidado. Hemos recuperado de nuevo, tío. Es que es impresionante. Esta selección, chicos. Madre mía, lo que le ha hecho. ¡Ojo, doble! ¡Doble! ¡Ah! Quiero ver la repetición y volverme a correr. Por favor, vais a ver. Atención, porque aquí empieza lo bueno. Mira lo que le hago al primero. Le hago al segundo. Por toda la escuadra Bulldog que ni la ve pasar. ¡Qué bien! Vamos, una última, a ver si una última. ¡Oh! ¡No puede ser! ¡Venga, tío! ¡Lo ha acabado en gol! ¡Esa jugada ha sido impresionante! ¡Ahí está Bradison que levanta los brazos al... y celebra. Celebra la clasificación, ha sido muy épico, chicos, muy épico, de verdad. Y yo creo que vamos a acabar líderes. Grecia ha ganado Grecia, somos líderes. Madre mía, hemos acabado líderes de grupo, tío. Vale, ahí está, vamos, Bélgica, siempre con Bélgica lo mismo. Siempre me toca Bélgica, tío. Yo no sé qué tiene Bélgica conmigo, pero siempre me la encuentro. No, porque yo creo que ya ese aspecto ya, como que ya pasa de moda, ¿no? Bradison con ese peinado, ¿vale? Así que vamos a cambiártelo. Que sea esta vez largo, pero largo. Se ha dejado las greñas esta vez, Bradison quiere ir con greñas por la vida. Normal, seco, normal. Largo. Hacia atrás, hacia un lado. Me voy a poner este ahí en plan. ¿Qué más dan? Mi pelo no me lo toca a nadie, mi pelo, ¿vale? Y uy, le voy a cambiar las botas, ¿vale? Voy a cambiar las botas. Creo que hay botas nuevas, ¿no? Creo que han metido botas nuevas. Si no voy mal. Estas son nuevas. Son nuevas, ¿no? Estas son las nuevas. Es posible.
Hostia. Mira, mira, Space Dust Bessy. Atención, porque estas son nuevas, estas no estaban, ¿eh? Estas no estaban, atención. Le voy a poner estas de Bessy. Oh, Propulsion Light. Hostia. Qué chulada de botas, chicos. Le voy a poner estas de Bessy, chicos. Jugando completamente en vivo. ¡La revienta! ¡Oh!